tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de Ecomanualidades. En este video les voy a presentar un producto que no dudé traerme del mostrador de Office. Y es nada más y nada menos que dos plumones tipo pincel, marca Zebra, pero metálicos. Uno dorado y uno plateado. No sé si son nuevos o simplemente no los había visto y los había pasado desapercibidos. Y son nada más y nada menos que estos. Viene en un empaque por pieza, los venden por separado y me costó alrededor de 42, 45 pesos cada uno. Los voy a abrir aquí con una tijerita. Bueno, lo único que dice es ideal para manualidades, tipo pincel, clip para transportación fácil y disponible en oro y plata. Así que pues me traje uno y uno. Es a base de agua y pues vamos a ver qué tal. Pues son estos por aquí. El diseño es compacto, es relativamente pequeño. Miden alrededor de 13 centímetros más o menos. Así está la punta del pincel, es una punta pequeña, relativamente pequeña. Y pues vamos a ver qué tal. Tienen muy buena pigmentación. La verdad es que los trazos son muy bien definidos, las cerdas son suaves y no se deforman, se deforman para su uso obviamente, pero no se quedan así deformadas para siempre, vaya, regresan a su forma original. Vamos a ver qué escribimos aquí. Se ve así como que suelta la tinta muy líquida e impregna el papel. La tinta es buenísima, impregna muy bien, pero el brillo es escaso. No sé si sea el tipo de papel, lo dudo. Es opalina delgada. Vamos a ver qué tal el dorado. El dorado pues es exactamente lo mismo. Me gusta el detalle que tienen aquí del color. No pesan, son relativamente ligeros. Lo mismo, no sé si lo alcancen a notar. Como deja húmedo y al cabo de un tiempo se va absorbiendo por el papel. La verdad es que por las hebras no me puedo quejar, son muy manejables, son muy flexibles y pues sí permite hacer trazos tanto gruesos como delgados. Vamos a probar ahora con una cartulina oscura. Vamos a ver qué tal. La verdad es que sí se ve plata y oro, pero al menos en este papel, en esta opalina, no me da un brillo. Sí se ve metálico, pero no me da un brillo. Da más brillo el plata que el color oro, que el dorado. Vamos a ver qué tal pintan en negro. Buenísimo. Buenísimo. No hace falta hablar de más cuando la imagen nos muestra claramente el poder que tienen de escritura en cartulina negra. Vamos a ver qué tal el dorado. Lo mismo, me sucede exactamente lo mismo con el dorado. No sé, quiero creer que es porque sea nuevo. Vamos a darle ahorita otra oportunidad. Dudo que sea por eso, pero bueno. El plata definitivamente buenísimo, marca súper bien tanto en superficies claras como oscuras. Y el dorado igual, marca en ambas superficies, sin embargo no tiene el mismo tipo de brillo que nos deja el plata. Vamos a volver a hacer otro intento, tal vez sea porque es nuevo, no sé, alguna cuestión con la tinta. Una última oportunidad. No, la tinta se impregna demasiado, pero
no cuenta con el mismo brillo como el color plata. Y pues nada, chicos, esto ha sido todo por el video. Son los nuevos Zebra Brush Pen o punta pincel, color oro y plata. Eso ha sido todo. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal para ver más reseñas de este tipo. Si les gusta la papelería, coméntenme si ya lo tienen, si lo van a ir a comprar, si les gusta, si no les gusta. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.